Una linda final de UEFA Champions League. Bella final de Champions. Espectacular, Marito. Y yo te digo el resto. El Paris Saint-Germain quiere salir campeón. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará en la defensa con Presnel Kimpembe. Messi saldrá con Neymar Jr. Con él trabajarán como extremos. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Dembélé saldrá con Memphis como extremos. Y un solo delantero creo que puede hacer bien la tarea, Pierre-Emerick Aubameyang. ¿Qué años los que le dejó Guardiola al Barcelona? Creo que los mejores años de la historia de ese club. Sí, a pesar que él no nace con la idea de ese juego espectacular que demuestra el Barcelona en la cancha, sino que viene de antes, él lo aprende, lo planifica mejor, lo amolda a su forma de ser, se lo traslada a los jugadores y realmente ha sido una etapa de esas que el Barcelona no se va a olvidar nunca. Ese es Leo Messi. Y míralo cómo va, no lo detienen. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Puede cruzarla. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Entrega especial de Jordi Alba para el contrario. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Le faltó muchísimo para hacer daño. Jordi Alba regalando la bocha. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Habrá que estar, como siempre, Mario, alerta para lo que deje en el campo este genio que es Leo Messi. La verdad que cualquier equipo lo corría, ¿eh? Porque cada vez que tiene la pelota este jugador en los pies, el equipo se mueve a mil maravillas. Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. Está mirando el arco, pero queda lejos. Habrá saque de arco. Sigue adelante, buena conducción. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Ahora Jordi Alba. Ahí está Jordi Alba. Acaba de perder el balón Jordi Alba. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Busquets. De Jong. Dembélé. Dembélé.
bien salvado el balón. ¿Qué oportunidad se le acaba de escapar? Qué final que tenemos, Mario. Qué partidito. Dos equipos sumamente capaces de llevarse el trofeo y darles una alegría a sus hinchas. Y esta final de la Champions League se merecía estos dos equipos. Pedri. Sigue, no abandona el ataque. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Gran bloqueo. Se puede venir la contra, ojo. Han agarrado mal parado la defensa. Solo les va a quedar el arquero para tapar esto. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Falta de Jordi Alba, clarísima. El árbitro le ha sacado la amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. No puede mantener el balón el PSG. Atento que se viene la contra. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé ha regalado la pelota. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Pedri. Cuánta imaginación en ese pase. Memphis al ataque. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ahí recuperan la pelota en su área. Gran pase, puede ser. Pero la defensa detiene bien el avance. Habrá un minuto de tiempo agregado. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Suena el silbato y con esto espero se hayan despertado después de 45 minutos de siesta en un partido que parece de otro torneo. La verdad, esta final de Champions League está siendo más aburrida. Un partido tenso y trabado, lo podríamos decir en otros términos también. Lo que pasa, Fernando, que tienen miedo de dejar a su defensa sola. No son valientes a la hora de buscar algo con... Solo le va a quedar el arquero para tapar esto. Falta de Jordi Alba, clarísima.
Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Regalaron el balón. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Y saca la pelota hasta el otro costado. Barre bien. Asegura bien el balón y continúan. Parece que la pelota quema, la han regalado. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Igualados en el marcador, por ahora están buscando ese espacio que se abra. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada. Defiende bien para recuperarla. Verratti. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Frenkie de Jong. ¡Viene el arquero en esa! ¡Frenkie de Jong! Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Gigantesco Gigi Donnarumma! No hay duda que hubo falta y tiro libre para el rival del Barça. Le van a sacar la tarjeta amarilla a Mario Alberto. Parece que al no tomarlo en serio, ahora tiene que pagar las consecuencias. Marquinhos. Le queda todavía media hora al compromiso. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Si lo clavan, lo ganan. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Aubameyang. La bocha con Jordi Alba. Memphis. Ahí se viene Memphis. Y ahí le pega. Ha tapado, pero hay peligro aún. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Tiembla las piernas del contrario, se viene Spider-Man Aubameyang. Pelota fácil para Donnarumma. Después de la jugada, el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. A ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Dembélé. Frenkie de Jong. Dembélé. Donnarumma que se impone.
El córner que llega al área. Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Mete bien la pierna. Memphis. Cuánta imaginación en ese pase. Tapa es, atentos. Esto, señoras y señores, está a punto de terminar. Es que no se puede ni parpadear. Ya queda muy poco para que termine este partido y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Busquets. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Esta puede ser la jugada del triunfo. Desde la banda puedes entrar. Todo el costado es suyo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puedes decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Busquets. Aubameyang. Pedri. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos, quiere. ¡Gran tapado del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es hermoso? Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Qué hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho! Pensé que entraba la pelota. Un gol que ya era suficiente para verles el partido. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Tiro de esquina al centro del área. ¡Atento, se viene! ¡Fantástico cómo lo corta! Se cruza y lo ha tapado otra vez. ¡30 minutos más de juego después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencia! Solo le va a quedar el arquero para tapar esto. Falta de Jordi Alba, clarísima. Regalaron el balón. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Le van a sacar la tarjeta amarilla a Mario Alberto. Frenkie de Jong. ¡Dembélé! ¡Donnarumma que se impone! Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos. ¡Gran tapado del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Qué hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho! Pensé que entraba la pelota. Un gol que ya era suficiente.
Manchester marcha a la primera parte del tiempo extra. Mucha emoción en esta final de la Champions. Presnel Kimpembe. Achraf. La tiene Nuno Méndez. Ya no tiene la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se pero la defensa retoma la posesión. Esa pelota buena. Luke Dayon. Brillante el arquero. Justo logra esquivar la barrida. No se puede negar, Fernando, que este equipo oportunidades de gol las tiene todas, pero falta solamente quien define. La música la pone el contrario, la defensa la baila fenomenal. Rechaza el balón. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Y míralo cómo va, no lo detienen. Dembélé. Y ahí va el pase atrás. Donnarumma que se impone. Se viene un cambio para el Fútbol Club Barcelona. Líneas aéreas de Dembélé anuncian la salida del córner. Se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se sacan diferencia. Han agarrado mal parado la defensa, solo les va a quedar el arquero para tapar esto. Falta de Jordi Alba, clarísima. Regalaron el balón. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Le van a sacar la tarjeta amarilla a Mario Alberto. Frenkie de Jong. Dembélé. Donnarumma que se impone. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Qué hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho! Pensé que entraba la pelota. Un gol que ya era suficiente. Y ahí va el pase atrás. Donnarumma que se impone.
ahí comienza el segundo alargue del partido. ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! Ahí va avanzando por la línea de cal. Le están ganando fácil la pelota. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ousmane Dembélé. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Se escapa y puede ser. Gran atajada, pero sigue el juego. En 6 minutos más se termina el tiempo extra. Ahora Jordi Alba. Ahí está Pedri. Pedri. Fabulosa entrada acabamos de ver. Se van a jugar 3 minutos más en esta prórroga. Avance en carrera con la pelota controlada. El equipo que quiere dar el batacazo. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. No sabe cómo hacer el entrenador para que este pibe después de la tarjeta amarilla se calme. El balón a la bolsita del arquero. Y esta histórica final de la Champions League va a tener otro capítulo, el de los penales. Solo le va a quedar el arquero para tapar esto. Falta de Jordi Alba clarísima. Regalaron el balón. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Le van a sacar la tarjeta amarilla a Mario Alberto. Frenkie de Jong. ¡Dembélé! ¡Donnarumma que se impone! Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo?
tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Qué hermoso bombazo que acaba de sacar este muchacho! Pensé que entraba la pelota. Un gol que ya era suficiente. Y ahí va el pase atrás. Donnarumma que se impone. Están ganando fácil la pelota. Se preparan para patear el primero en la tanda. ¿Pero qué hizo? Falló el penal. ¡Qué bien clavado ese penal! El jugador que mira fijamente a la pelota que ni lo quiere ver. No sabe ni cómo le va a pegar, si le va a pegar un bombazo o qué. Y marca desde los 12 pasos. Clavado el penal. Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Tapa el penal. Grande. Preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima pena si no lo convierte. Pega el palo. Afuera. ¡Gigantesco Gigi Donnarumma! ¡Qué manera de fallar un penal! Es que entró tan mal parado. Si anota este gol, ganarán el partido. Ni quiero imaginar la presión que está viviendo. ¡Cuánto drama! ¡Pero ya hay campeón! Y la lotería de los penales favoreció esta vez al que más tranquilo quizás estaba, ¿eh? No mostró tensión, en la cara se le veía la tranquilidad. Y señores, por penales se definió este partido. Como se nota que está acostumbrado a esta presión. Is a chore, and it's such a bore, 'cause I don't need them anymore. So maybe if you just got some guts, we kill them with a thousand cuts and say we did it out of love. So save your breath, give a little of what you have left.